Bienvenidos a la edición 214 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Aquí podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. Dialogamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ramallo, el doctor Alejo Giovanelli. Él nos comenta los distintos operativos de tránsito que se están realizando en las distintas localidades del partido de Ramallo y también sobre una reunión que se realizó en el Palacio Municipal con los distintos referentes de las fuerzas de seguridad del partido de Ramallo. Doctor Alejo Giovanelli, continúan los operativos de tránsito en las distintas localidades del partido de Ramallo. Sí, exactamente, como lo habíamos anunciado, seguimos con los operativos de tránsito en las diferentes localidades del partido de Ramallo. Normalmente lo veníamos realizando en Ramallo y Villa Ramallo, pero también con una frecuencia semanal en Pérez Millán. A partir de la última semana también hemos incorporado la localidad de Villa General Savio. Y bueno, seguimos trabajando fuertemente en lo que es la prevención y en los operativos de tránsito, abarcando un abanico importante de cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial, porque no solamente seguimos realizando los controles con los vehículos en general y mayormente motos, sino que también hemos empezado a realizar controles de accesos en lo que tiene que ver con el tránsito pesado, a resulta de los cuales se han secuestrado dos camiones en la localidad de Villa General Savio por ingresar en lugares prohibidos. Bien, con respecto a los ingresos, ¿se han secuestrado autos, además de estos camiones, motos? También se secuestran autos en los accesos, con la particularidad que los accesos son controles de rutina que se realizan en forma fija. Los resultados más satisfactorios se dan en los operativos que alcanzan la naturaleza dinámica, es decir, que se realizan en diferentes lugares, en diferentes puntos geográficos del partido de Ramallo, que es donde se puede diversificar el control, se pueden encontrar un sinfín de situaciones y por ahí es donde se secuestra mayor cantidad de motos. ¿Existe la posibilidad de nuevamente hacer una campaña por el uso del casco y también por ruidos molestos? En realidad estamos trabajando con el equipo de trabajo para poder iniciar las charlas de educación vial. Históricamente se realizan charlas de educación vial en todos los establecimientos educativos del partido de Ramallo. Este año no va a ser la excepción, así que la idea es reforzar la conciencia vial a través, lógicamente, de la educación vial, más allá de que esto tiene que venir acompañado después del control y la sanción correspondiente.
En estos operativos de tránsito, precisamente además del secuestro de camiones, autos y motos, dentro de las motos, ¿se han encontrado motos con caños de escape libre? Sí, por supuesto. Mayormente en estos operativos dinámicos que se realizan en horas de la noche, ha sido un número importante el de motos con escape libre que se han secuestrado. En estos casos particulares, más allá de la multa, que es una multa bastante importante desde el punto de vista económico, también aclaramos de que por aplicación de una ordenanza vigente, el infractor debe retirar el escape no reglamentario, colocar el escape reglamentario y el escape libre queda retenido en poder del municipio. Bien, ya para ir culminando la nota, Alejo, en el día de ayer, lunes 16, se realizó una reunión aquí en el Palacio Municipal con los distintos referentes de las fuerzas públicas de seguridad. ¿De qué se trata? Exactamente, como ya es de rutina, realizamos periódicamente reuniones de evaluación, tratando de monitorear la seguridad en el partido de Ramallo, con motivo de los últimos hechos acaecidos el fin de semana, que se pudo comprobar la existencia de una multiplicidad de ilícitos en la zona de costa. Participó también el jefe de la Prefectura Naval Argentina, y como cada vez que tenemos reuniones de este tenor, de evaluación fundamentalmente, se trata de coordinar los esfuerzos de tal manera de poder brindar un servicio de seguridad adecuado a lo que está solicitando hoy el vecino de Ramallo. ¿Qué nos puede decir del móvil de la policía y de inspección que se incendiaron? Bueno, este último fin de semana realmente hemos recibido con mucha sorpresa la situación que ha tocado vivir a Villa Ramallo, por la cual dos móviles, en este caso uno correspondiente al municipio de Ramallo y otro a la policía de la provincia de Buenos Aires, han sido presos de las llamas. En realidad, en el primero de los casos, yo recibo la notificación telefónica por parte de los inspectores municipales que dan cuenta de que un vehículo correspondiente al propio cuerpo de inspectores estaba siendo víctima de un foco ígneo. En un primer momento se minimizó el hecho, podría llegar a ser un hecho ocasional. Sin embargo, llamó poderosamente la atención que al rato y a escasos 300 metros del mismo lugar, lo mismo aconteció con un patrullero correspondiente a la policía de la provincia de Buenos Aires, razón por la cual comisioné a los inspectores para que realizaran la denuncia correspondiente por la averiguación de la presunta comisión de un ilícito. Dialogamos con el arquitecto Gonzalo Barile, él es el director de la obra del proyecto Termas Ramallo. Bueno, arquitecto Gonzalo Barile, director de lo que es el proyecto Termas Ramallo. Por lo que podemos ver, ya han comenzado los trabajos para la perforación. Sí, afortunadamente hace unos 15 días que empezamos con las obras. Esto requirió de mucho esfuerzo y mucho trabajo de acuerdo a esta empresa que está llevando adelante esta perforación. Estamos hablando de una perforación de aproximadamente 1.000 metros lineales por debajo de la línea de tierra, y lo que te contaba recién, esto requiere de mucho preparatorio para ejecutar esta obra. Nosotros ahora terminamos todo lo que es la decantación de esta perforación, las piletas de decantación, las canaletas, también hicimos la parte eléctrica y toda la parte de desagüe. Afortunadamente, como te dije recién, esta obra ya se pudo iniciar y, como estamos viendo, recién se acaba de montar el primer tramo de la torre y falta un segundo tramo, que son 15 metros de altura, en donde, como estamos viendo ahora, estamos poniendo los tensores perimetrales para poder elevarlo. Esta va a ser, sí, la altura total de esta torre para así comenzar la perforación, que si todo viene bien, en muy poco tiempo estaríamos comenzando. Gonzalo, también nos descontabas que, un poco para ir ganando tiempo, existe la posibilidad de que mientras esté perforando el terreno aquí, ustedes estén construyendo ya algunas piletas que van a ser explotadas dentro del proyecto termal. Sí, la secuencia del proyecto es la siguiente. Ahora estamos abocados a esta perforación. Los primeros días de abril vamos a empezar a hacer las piletas termales con sus servicios, vestuarios, baños y con el ingreso. La idea es terminar esto más o menos en el mes de septiembre, como para estar inaugurando la primera etapa de las termas.
Te repito, la primera etapa de la terma, que esa es la idea del cronograma de tareas que tenemos para poder ya inaugurarla. Después, con el tiempo, vamos a ir desarrollando mucha más pileta, ¿no? Una nueva experiencia, tanto para el grupo que te tiene vos como director, como para muchas personas, la posibilidad de estar haciendo una perforación que tenga por finalidad un proyecto termal. Bueno, ¿qué nos podés decir en cuanto al enriquecimiento a nivel personal y laboral? Mirá, esto es un gran desafío, porque obviamente que uno no hace todo este tipo de trabajo habitualmente. Lo que más estamos con mucha ansiedad es que todos los estudios que se estuvieron realizando nos den en la realidad. Entonces estamos muy pendientes de qué caudal de recursos termal vamos a tener, de qué grado de temperatura vamos a tener, porque eso va a ser vital para el desarrollo posterior. Recién te decía que nosotros vamos a hacer una primera etapa, pero después todo va a ir de acuerdo a qué caudal y a qué temperatura y qué condiciones de agua termal le vamos a tener. La idea es encontrar entre 25.000 metros cúbicos por hora de recurso termal y una temperatura de 42 grados. Eso es lo que se estudió, eso es lo que estuvo haciendo recién la empresa Petarín en Chascomú, que me dice que tiene las mismas características que Ramallo. Por lo tanto, estamos todos ansiosos a que esos recursos tengan esas características. A partir de ahí, es el proyecto que va a venir a definir, porque el caudal es muy importante en esto. Guillermo Lienar, él nos comenta cómo va avanzando el plan pavimentar en la localidad de Villa Ramallo. Guillermo, ¿cómo va avanzando el plan pavimentar en la localidad de Villa Ramallo? Bueno, como en todas las localidades, todo tiene su tiempo y a veces, como reza el dicho, hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Gracias a Dios, durante estos últimos tiempos se ha podido avanzar bastante de la manera que nosotros preferimos y como tienen que ser las obras. Así que con el buen tiempo de por medio, van llegando las obras a los distintos lugares. Aquí se ha trabajado en un reencarpetado en lo que es la zona conocida como barrio municipal, en calle Malvinas Argentinas precisamente, y por estos días habrán visto los avances en distintos barrios, en la zona donde se está construyendo el SEC, en calle Primero de Mayo, en calle Pueyrredón, en calle Alvear, y nos falta todavía una parte que tenemos ya para terminar por estos días, que es un reencarpetado allí en la zona del tanque de agua, en Villa Ramallo, atrás de la vía, por calle Brown, por calle 25 de Mayo, una zona que está con algunas roturas. Allí va a haber también un reencarpetado, se va a ir terminando toda esa parte, y lo mismo que en otras localidades, ya finalizando con lo previsto, ¿no? Es un plan, el pavimentar, que es muy ambicioso, tiene todavía varios años más por delante, pero dentro de lo que el municipio habría priorizado en su momento y en los compromisos que teníamos para llegar a distintos barrios, justamente estamos así, llegando a los barrios, definitivamente terminando con este programa que vuelvo a repetir. Es ambicioso, tiene un costo elevado, pero es bienvenido en todos los lugares. Se está terminando de urbanizar un amplio sector de todas las localidades del partido de Ramallo. Veíamos en Villa General Sabio que se está terminando una de las etapas de cordón cuneta previstas para, por lo menos, para el año 2015. Y bueno, ahora finalizando esta etapa de pavimentación en Villa Ramallo, con cordón cuneta en la localidad de Pérez Millán, con cordón cuneta en Ramallo. Vamos a ver para los próximos días pavimento aquí en la localidad de Ramallo también, y para los próximos días pavimento, licitaciones de pavimento también en la localidad de Pérez Millán. Un gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. En tu nombre,
hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Lo apoyo a Santalla porque es un tipo que lo que dice hace. Él dijo que iba a hacer la falta, lo hizo. Y es un tipo que será lo que será, pero lo que dice hace. Y en todo lado donde vamos hizo Santalla. La avenida, ruta, todo está hecho por Santalla. ¿Usted aquí del barrio? De Parrilla Tío Primo. ¿Y qué siente ahora al ver todo esto? Y un progreso terrible. Si yo nací acá hace 60 años y nunca jamás me iba a imaginar que iba a estar esto. Hace 60 años que jugábamos la pelota ahí en el campito. ¿Y qué le puede decir a la gente que todavía vive en calle de tierra, pero que está esperando esto? Y que tengan fe que se va a hacer, todas las calles de tierra se van a hacer falta. Pienso yo, porque ya queda poco para faltar. Entonces esto va a quedar mejor. El barrio va a lucir de otra manera, ¿no? ¿Alguna vez pensó que iba a llegar esto? La verdad que no. No. Yo los años que tengo jamás me imaginé que íbamos a tener un mejorada de esto, ¿no? Está bien, esto está bien, es progreso para el barrio. Gracias a la escuela que vamos a tener acá en el barrio también. O sea, todo eso es progreso. Pero hay que acompañarnos con algo parejo, vamos a decir. Bueno, ¿qué le puedo decir a las personas que todavía no les llegó el pavimento, pero que lo están esperando? Claro, que tengan fe que puede llegar, le va a llegar. Como llegó acá, yo tengo 70 y pico de años, y no me imaginaba que iba a tener un mejorado de esto. Sigamos haciendo juntos. En esta oportunidad vamos a hacer entrega de la segunda parte a la nota realizada al señor Roberto Pineda, administrador del Hospital José María Gomendio. Roberto, en las redes sociales notamos quejas y molestias por parte de los vecinos con respecto al funcionamiento del hospital. Si ni bien son importantes las obras mencionadas, la pregunta es, en la actualidad, ¿cómo está en funcionamiento la parte técnica? Bueno, en funcionamiento real del hospital,
y de las unidades sanitarias. No nos olvidemos que el municipio tiene en total 6 efectores de salud. El principal es el del hospital, ¿no es cierto?, acá en Ramallo, pero también tenemos 5 unidades sanitarias que dependen y que se atienden desde el hospital. En cuanto a su funcionamiento, ¿no? En la unidad sanitaria de Villa Ramallo, la de Valle de Oro, la de Paraíso, la de Pérez Millán y la de Villa General Sabio. Nosotros podemos decir que en términos generales el gran logro del año 2014 fue a lo mejor no haber podido realizar grandes obras, pero sí haber podido funcionar bien. Aunque parezcan dos palabras muy genéricas y a lo mejor muy simples, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista del funcionamiento real, haber logrado que todo este sistema de salud funcionara y funcione bien, quiere decir que se han dado respuesta a la prácticamente totalidad de situaciones de salud que se nos fueron presentando, ya sea en los distintos servicios que componen el hospital, como los mismos servicios que están en las unidades sanitarias. Lo que sí cabe decir, y desde mi área específica, que es la de la administración, es que durante el año 2014, de enero a diciembre, hemos tenido en los insumos básicos, de medicamentos, de descartables, de insumos hospitalarios, un aumento promedio que supera el 100%. Eso nos ha impactado de manera muy fuerte desde el punto de vista financiero, cosa que nos está haciendo vivir situaciones críticas, porque estamos con deuda con algunos proveedores, estamos con refinanciamiento de deudas con otros, y con un gran esfuerzo por parte de la parte de compra, la parte contable, la parte de tesorería, la parte de recaudación, ¿no es cierto?, para poder seguir dando respuesta, ¿no es cierto? Lo que también cabe decir, y es muy bueno que la población lo tenga en claro, es que del total del presupuesto que se invierte en salud anualmente, la coparticipación que viene de la provincia de Buenos Aires representa solamente alrededor de un 30% de ese total. El otro 70%, 65, 70% son aportes propios del municipio. O sea, la salud de Ramallo la sostienen los propios vecinos de Ramallo y es sustentada con recursos propios del municipio en un 65-70%. Esto hace que para nosotros sea un gran logro haber funcionado bien durante el año 2014, dando respuesta a innumerables situaciones. Para darte un solo número duro de producción hospitalaria y de producción sanitaria, el año 2014 estamos cerrando un total de consultas anuales de entre 110.000 y 112.000 consultas en todo el año. Eso quiere decir que si Ramallo tiene 33, 34.000 habitantes, pasó por el hospital y por las unidades sanitarias como si fueran 3 veces o más de 3 veces la población total de Ramallo, ¿no es cierto? Eso demuestra de que el sistema de salud municipal está funcionando, está dando respuesta a las necesidades y, por supuesto, tenemos indicadores de salud muy importantes que van mejorando año a año, como es el de la mortalidad infantil. Ahí no me quiero meter porque no es un tema mío, desde el área administrativa, desde el área organizativa, pero seguramente en algún momento lo pueden consultar con los profesionales específicos del área. Pero para nosotros es un indicador de que la salud de la población de Ramallo está atendida en forma integral por el hospital público, aquellas personas que vienen al hospital público. Por ejemplo, una de las mejoras notorias que vamos a tener este año es precisamente una cuestión muy interna que no se ve, porque va todo entubado, como quien dice, que son el tema, los serios problemas eléctricos que tenemos en el hospital. Cuando digo serios son, porque el hospital, cuando se arrancó con la obra de ampliación en el año 2005, se le triplicaron la carga eléctrica. Y
En ese momento no se previó un sistema de tableros y un sistema de redes de eléctricas lo suficientemente con la capacidad para sostenerlo. Durante el año pasado trabajamos con la Universidad Tecnológica de San Nicolás, donde nos elaboró un proyecto. Ese proyecto ahora se está materializando en obra, en proyecto de obra, y ya lo tenemos en proceso de licitación. Eso va a hacer, por ejemplo, que entre otras cosas tengamos nuestro grupo electrógeno que funciona, que está funcionando cada vez que hay un corte de luz. En Ramallo nuestro equipo funciona, pero hoy funciona manualmente. Vamos a terminar, como para destacar, para no andar hablando, para no entrar en detalles de lo que es cada tablero, cada sector y demás, porque va a haber el tema eléctrico se va a reformar en todos los sectores, pero el grupo electrógeno va a quedar en forma automática. En el término de segundos, ante un corte de luz por parte del proveedor de luz, que es nuestra empresa Cospral, va a tener el grupo electrógeno, va a estar funcionando. Son mejoras que hacen a la cuestión operativa. Lo central está en que hemos brindado un servicio acorde a la salud de la población, hemos dado respuesta a los requerimientos de medicamento, de insumos, hemos dado requerimiento, por ejemplo, al traslado de pacientes ambulatorios. Tenemos un promedio entre 150 y 170 personas por mes que el hospital traslada a través de las distintas formas que tenemos, que es con la traffic, con el tema de pasajes o, en el caso muy puntual, de algún paciente principalmente pediátrico, para los chicos, el tema de el remis. Eso nos demuestra este funcionamiento operativo en el medio de una situación económica crítica. Quiero destacarlo porque me parece que es importante que esto se sepa y que la población sepa. Quiero decir, por último, que nos pasó, por ejemplo, en noviembre, hubo un problema nacional de jeringas. Nosotros estábamos agotando nuestro stock, nuestra reserva, tuvimos que pedirle, y lo hicimos públicamente, al vecino que venía por alguna a colocarse alguna inyección, a tener alguna prestación de manera ambulatoria, que se trajera su propia jeringa. ¿Por qué? Porque nosotros debíamos privilegiar tener una reserva para atender la guardia, la emergencia, y atender a los pacientes que tenemos internados en el policlínico o los abuelos que tenemos en el servicio de geriatría. Bueno, Roberto, muchas gracias y seguramente nos estaremos encontrando ya con el avance de las obras. Te agradezco mucho y así, ojalá que así sea, los espero en el momento que consideren oportuno. El 23 de marzo se va a estar proyectando en el Cine Libertador de Villa Ramallo Los Pingüinos de Madagascar. En esta oportunidad, dicha proyección estará a cargo del Coro Ramallo. Así que están todos invitados a partir de las 18 horas. Nosotros llegamos al final de esta edición 214 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Recordá que podés seguirnos en Facebook como Partido Ramallo o Primero Ramallo. También podés mirar el programa por YouTube, nos buscás como Canal Ramallo o Primero Ramallo, y en la pantalla de Cablevisión de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas.